Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Pumas ha preguntado por Leo Fernández y la cifra que Toluca pide por su delantero. Aunque las semifinales del torneo continúan en curso, los demás equipos comienzan a frotarse las manos con lo que será la próxima campaña. Y Pumas no es la excepción, pues se espera que Antonio Mohamed pida al menos 3 refuerzos de peso para la siguiente campaña. Y Leo Fernández es uno de los deseados por él. El atacante estrella del Toluca tiene una semana que se fue de vacaciones, pero en el entorno choricero ya está pensando qué harán con su plantilla para el próximo torneo. Y aunque aún no le ponen como transferible, ya tiene precio para poder adquirir sus servicios en la cancha. Sin embargo, tanto Nacho Ambriz como el resto de sus compañeros esperan contar con Leo para la siguiente temporada, por lo que si alguien quiere arrebatárselo, deberá hacer un esfuerzo económico importante, algo que en Pumas podría terminar el sueño de contar con él. Y es que es algo común que cuando un jugador esté en la órbita de uno o más equipos, estos los blinden para desanimar a los clubes más humildes, y por ahora solo Pumas sería el interesado en Leo, por lo que el precio fue más que nada puesto para la universidad. Pero ¿cuánto tendría que pagar Pumas por Leo Fernández? Aunque la relación entre ambas instituciones ha sido muy buena en los últimos años en cuanto a fichajes, de acuerdo a información de ESPN, el Toluca haría todo lo posible por frustrar este fichaje y le han puesto un coste de 10 millones de dólares, una cifra que se aleja de las pretensiones de Pumas y hacen prácticamente imposible el fichaje. Por otro lado, Jonathan Pérez, joya del LA Galaxy, llegaría a la Liga MX. Toluca busca su fichaje. En los últimos días se ha reportado la posible llegada de una oleada de mexicoamericanos a la liga, ya que varios clubes han encontrado un buen mercado en la MLS, jugadores que no están tan caros, con gran potencial y que han tenido buen rendimiento. Uno de ellos es Jonathan Pérez, jugador que desde hace meses ha estado en la mira de algunos equipos mexicanos. Sin embargo, de acuerdo a Jóvenes Futbolistas MX, el mediocampista del LA Galaxy nunca había estado tan cerca de jugar en México como en este verano, ya que varios clubes lo siguen de cerca. La fuente señala que uno de esos equipos es el actual bicampeón del fútbol mexicano, el Club América, que estaría analizando su fichaje. Sin embargo, el club que estaría más avanzado en firmarlo sería el Toluca, que ya ha iniciado negociaciones con el cuadro angelino. Pero no solo América y Toluca lo tienen en su agenda, también reportan Atlético de San Luis y Atlas, y están en la pelea. Pérez es una de las últimas perlas que ha salido del Galaxy, pero no ha tenido los minutos suficientes en las últimas temporadas, por lo que busca un cambio. El mediocampista ha jugado tanto con la selección mexicana y la estadounidense en combinados juveniles, pero aún no toma una decisión final. El jugador de 21 años ha disputado 9 partidos y ha marcado un gol y repartido 3 asistencias. De acuerdo con Transfer Market, el valor del futbolista es de 175 mil euros. Ya por último, Toluca reporta con set de revancha a pretemporada para el Apertura 2024. Después de 3 semanas de descanso tras su eliminación del torneo clausura, el Deportivo Toluca regresó este lunes a sus instalaciones en Metepec para comenzar su preparación rumbo al próximo semestre, en el que competirán tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup. La plantilla mexiquense trabajó en gimnasio y posteriormente tuvo su primera práctica en cancha, en la que destacó la presencia de Rui Tavares, quien es el nuevo entrenador de porteros del primer equipo. El portugués llegó a petición de su compatriota Renato Paiva. Los jugadores escarlatas se someterán a exámenes médicos en las instalaciones de la CEMAF-ID de la Universidad Autónoma del Estado de México. En la semana continuarán con sus entrenamientos a doble sesión. Cabe mencionar que los Diablos Rojos ya no cuentan con Adrián Mora, quien fue cedido al Atlas. Además, otro elemento que está por salir es el capitán Valver Huerta, ya que no entra en planes por parte del cuerpo técnico. De momento no cuentan con sus seleccionados Maxi Araujo, Brian García y Alexis Vega. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.